En el día de hoy les traigo un addon de terror de la Jenny. Sí, normalmente la Jenny hace referencia a otra cosa, pero en esta ocasión es un addon de terror. Si quieres el link de descarga, tenemos que llegar a la meta de los 200 likes en este video. Y les dejaré el link directo en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete, ya que aquí encontrarás cosas demasiado chidas para tu Minecraft Bedrock. Y bueno chicos, comenzamos con este nuevo video. Y en el día de hoy, como pudieron ver al principio del video, les traigo la Jenny. Pero aguántenme, que no es la Jenny que ustedes piensan. Bueno, sí es, pero no es como ustedes se la imaginan, sino que en esta ocasión pues han hecho un addon de terror, o bueno, un mod de terror de la Jenny. Así es amigos, como lo pueden ver aquí, hicieron un addon de terror de la Jenny. Entonces es algo interesante de ver, creo que es una muy buena idea. ¿Cómo es que nadie se les ocurrió? Bueno, normalmente la Jenny está pues asociada con cosas más turbias. O bueno, sí, eso creo. Pero pues en el día de hoy pues les traigo este addon. Y está interesante, o sea, está chido que ahora sea un addon de terror. Ya que pues bueno, ahora sí que toda la gente esa que me estaba pidiendo luego que metiera el Jenny en mi mundo o en el realm que tengo de seguidores. Que por cierto, si se quieren unir a mi realm de seguidores, que por cierto va a tener una temporada de terror, voy a meter varios mods de terror y creo yo que también este lo voy a estar metiendo a ese realm de terror. Así que si ustedes se quieren unir, síganme en mi canal de Twitch, que ahí es donde estoy dejando unirse si me siguen y son activos en los directos. Así que ya se la saben, en la descripción de mi video estará ese el link de mi canal. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué es lo que hace esta Jenny. Pues bueno, pues primero que nada, el diseño se ve increíble. O sea, aquí a lo mejor no se ven pues todo redondita, ¿verdad? Pero pues bueno, tiene lo suyo y está ahí pues toda flacucha. Y tiene algo raro en la parte de atrás, parecieron como unos dientes con una lengua. No sé qué sea, pero es demasiado raro. Pero bueno, pues se ve chido, se ve increíble, o sea, si pudiera darte algo de miedo. Y bueno, se van a estar preguntando si esta se genera pues en la noche solamente o en el día. Que yo haya visto, también se puede generar en el día, así que tengan cuidado. Y otra cosa más antes que mostrarles cómo es que reacciona y toda la cosa, pues tiene demasiada vida, tiene muchísima, pero muchísima vida. Ya que miren, tengo una espada aquí de Netherite y pues le voy a pegar varias veces. Bueno, yo hace rato le había pegado a una y pues no tenía mucha vida. Ok, vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¡No manches! ¿Cuándo se muere? ¡What the fuck! ¿Escucharon eso, señores? Yo espero que no lo hayan escuchado muy bien, pero a ver, otra vez. A ver, vamos a estar atentos. ¡No manches! Bueno, ya ustedes escucharon lo que se escucha cuando la matan. Pero bueno, es lo único malo, que sí tiene demasiada vida pues para nosotros jugar. Así que pues mucho cuidado con eso. Y bueno, pues ahora sí, yo creo que ustedes quieren ver lo que hace. Así que pues bueno, voy a generar otra ya que la otra la matamos. Así que me voy a poner en modo supervivencia. Una cosa muy importante es que si se la llegan a encontrar, no vayan cerca de su cama. ¿Por qué? Porque cuando lo maten o los maten ustedes, van a aparecer en la cama y los van a volver a matar y se va a volver un ciclo infinito, a no ser que escapen. Y es muy difícil escapar, ya que si baja muchísima vida, aún con armadura de Netherite. O sea, todavía con armadura de Netherite baja un huevo de vida. Me voy a poner acá la cama para que no se vea ahí. Que no pueda escapar, ¿sabes? Así que bueno, ahora sí voy a ponerme en modo supervivencia, pero yo creo que un poquito más lejos porque no voy a hacerle de mala, de verdad que nada más me ponga supervivencia y me mate. Y bueno, pues ahora sí ya estoy en supervivencia y bueno, pues aquí es solamente cosa de que me acerque, ya que pues ella puede aparecer donde sea. Así que tienes que estar al tiro y ahí viene. Y como pueden notar, es rápida, es más rápido que ustedes, así que hay que tener mucho cuidado, incluso saltando. Incluso saltando es muchísimo más rápida, ¿eh? O sea, se me hace increíble que sea mucho más rápida. Porque pues se supone que deberías de poder escapar, pero no puedes escapar. Y creo que aparte, ¡ay, ahí está!
Ahí está, mira, ahí está. Creo que no me ha visto, no ha agarrado la onda. A ver, ¿ya? ¿O no? No, no creo que no. Bueno, pues ahí está arriba. Mira, ya me vio. Bueno, pues como pudieron ver, pues a la hora de que te pegue, pues va a hacer un... que pues bueno, estará God. Pero bueno, o sea, creo yo que no es tanto de terror porque pues en realidad no da tanto miedo. O sea, mira, ya no se mueve. Creo que se bugueó, ahí en esa parte. Mira, ahí está la otra que me estaba matando, pero como que tardan en agarrar la onda, ¿no? O sea, me tengo que acercar mucho. Pero está bien que te tengas que acercar mucho porque luego hay addons de terror, qué bestia. O sea, estás bien lejos del mob. Mira, es que sí me alcanza, loco. Y aparte te da el efecto de lentitud, ¿eh? O sea, sí o sí te va a matar. Sí o sí, si te llega a ver, te va a matar. Entonces, pues, ahí está eso, señores. Ese es el addon de la Jenny de Wilder, o no sé cómo se diga en español. Pero bueno, pues ahí está. Yo creo que está bien para que lo puedas meter en tu mundo. Ahora sí que si tu amigo es un pajero y dice, ¡ay, métela Jenny! Ah, sí, mijo, pues mira, ahí está y te va a matar. Pues ahí está, ya quedó, ¿no? Ahí está. Sí, porque el otro sí está prohibido, banda. Yo espero que este video... Yo espero que este video no me lo vayan a bajar porque no está mostrando nada. Mira, hasta tiene departamento acá, ¿eh? No me lo vayan a bajar porque no tiene nada de malo. Aparte, pues puede ser cualquier mob. Le vamos a llamar la Tiffany. La Tiffany addon, ándale. Ahí está, bueno, pues ya, me dejo de tonterías. Así que muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejar like y suscribirse a este canal. Y recuerden que tengo el ream de seguidores, que por cierto, pues les va a gustar muchísimo, ya que voy a estar subiendo clips y toda la cosa. Y a lo mejor pues subo alguno que otro episodio. Así que bueno, nos vemos en la próxima, los vemos. Los quiero bastante. Chao, chao.